There? There there? There es pues cuando son las nueve y un minuto, ya lo oyen, Castilla-La Mancha despierta con sonido New Age, género musical que vive un resurgir y que tiene entre sus grandes nombres del panorama nacional e internacional. A un Toledano, desde Almorox, no solo graba y compone sus trabajos, sino que el último de ellos, el que acaban de escuchar, lo ha creado de la mano del mismísimo Terry Oldfield. Nos referimos a Carlos Garo, que nos acompaña esta mañana en este Hola. plato. Muy buenos días. Buenos días. Vaya manera de arrancar el día. Sí, sí. <laughs> en unos días, el 10 de mayo va a ser cuando salga a la venta este trabajo del que hablábamos, este álbum eh, Sky Dancer... del que ya hemos disfrutado un adelanto en este informativo con Reach Out, que sería una llamada de atención a lo que nos puede llegar a incomunicar tanto teléfonos móviles como nuevas tecnologías. Y sin embargo, ese tema, precisamente, este álbum prácticamente eh, lo habéis compuesto a medias, de Rialfield y tú, con una distancia de 17.000 kilómetros, tú en Almorox y él en Australia. Fíjate qué cosa más rara, ¿no? Desde un pueblecito hacer un álbum y luego él desde Australia, y más ni menos, hacer partes entre esos 17.000 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, este videoclip sí que es verdad que trata un poco de dar una llamada de atención, sobre todo. Como está actualmente hoy en día todo, porque estamos comunicados constantemente con el móvil eh, y no estamos viviendo el momento. ¿no? Esa llamada de, de tener que hablar, comunicarte con la otra persona eh, a base con el móvil, estando al lado, es una cosa que se está viendo muy habitualmente y es algo que hemos querido reflejar en este videoclip. Eh, vivir el momento es una de las facetas de la filosofía New Age, de la que enseguida vamos a hablar, pero sí que hay otro aspecto cuando hablamos de las redes sociales positivo, por lo menos para tu trabajo. Eh, lo dicen las cifras. Eh, desde YouTube ya has tenido más de 300.000 visitas y el número de ventas a través de distintas aplicaciones digitales sigue creciendo, sigue yendo bien. No sé si es ahí donde está el futuro de las ventas musicales, si no es en general de las ventas. ...si sí, por lo menos del género que a ti te apasiona... ...que es el New Age. Sí, eh, bueno, Internet tiene esa facilidad... ...de poder encontrar cualquier tipo de música... ...y en ese caso a, a mí pues me ha facilitado mucho... ...que me conozcan a nivel internacional, ¿no? Entonces esas ventas también se vienen de, de, pues, de Estados Unidos... ...de Alemania, de, de Italia, de muchos sitios... ...gracias a Internet, o sea que alguna parte... ...también estoy muy agradecido... ...aunque las ventas en sí eh, tienen porcentajes bajos en digitalmente donde realmente gano más es, es físicamente que la gente pues me gente de 40 años hacia los 60 son la gente que realmente son que compran el disco físico que me gusta tenerlo no sé si por nostalgia o por qué pero eh, como a mí me gusta tenerlo pues que puedas palparlo y, y ver el libreto del disco en todo caso decías eh, como más se me conoce ser tan conocido ser ya tan reconocido te pone en el disparadero de de la piratería, de las descargas ilegales. Lo digo porque, eh, aunque este año sí que ha descendido el número de descargas ilegales, uh -huh. seguimos superando el 80% en nuestro país. Sí, en este país sí. Luego en Estados Unidos está el 2%, tengo entendido, en cultura general. O sea, fíjate la suerte, por alguna parte, en, en esas descargas, ¿no? Pero sí que afecta... Eh, pero lo que digo, esta gente que escucha este tipo de música respeta mucho a, al artista y tengo la suerte de que la gente compra esa música de manera legal. Bueno, no los tengo entendido así. Vamos a volver a tu último trabajo y corrígeme si me equivoco, porque no sé si era en este disco en el que tenías previsto rescatar alguna de esas composiciones que hacías ya con 14 años. Sí, sí, sí. Eh, la hice pues, pensando en el primer tema que quería componer, uno de los primeros temas que compuse. Eh, lo hice en una cinta <laughs> y realmente lo que no me imaginaba nunca es que eh, estaba muy influenciado en Michael Field. Y luego, pues años después lo haría con Terry Oldfield, su hermano, eh, y en este disco, muchos años después, casi 20 años. ¿no? Entonces, para mí eso fue muy, es muy emocionante volverlo a oír y, y es algo increíble. ¿no? Me mencionas que trabajas en este disco con Terry Oldfield, uh -huh. pero es que Mike Oldfield, que es quien supone que tú uh -huh. empieces a abordar el mundo de la música New Age. ...también colabora en este, en este disco... ...¿cómo se asimila eso?... ¿Que, bueno, tu, ...que tu inspirador colabore contigo en tu disco... ...realmente no, no colabora intencionadamente... ...pero sí que hubo... Eh, ...un tema... ...que se ha hecho una versión... ...de un tema que compusieron Terry Oldfield y Michael Finn... ...en el año 2012... ...y he cogido esos masters que se dicen... Eh, ...para hacer una versión con mis guitarras... Eh, ...colabora sin, sin ninguna intención... ...o sea realmente es un tema más de Terry Oldfield de quedar vértigo, porque aquello empezó, recordemos, precisamente en un concierto de Michael Field en Londres, allá por 1998. ¿Qué pasó en ese concierto? A mí me gustaba mucho la música, pero nunca había descubierto este tipo de estilo de música. ¿no? Cuando lo vi en, en la televisión haciendo un concierto en Londres, dije, se puede hacer música instrumental de este estilo, con la guitarra, y, y es el, el estilo que siempre he querido hacer después, ¿no? con los años. Digo, ese es el estilo que quiero coger. Por, por esa guía, esa carrera musical. ¿no? Y, y fue gracias a Michael Field en ese aspecto. ¿Y siempre tuviste la certeza de que podrías acabar viviendo de la música? Sí, siempre, siempre pensé en eso. O sea, desde el primer momento que cogí un instrumento, siempre soñaba con ello como una cosa que iba a pasar. Hubo momentos en, en la adolescencia pues que dices, eh, voy a estudiar esto porque creo que la música es muy difícil. Y luego ya hubo un punto hoy aparte que dije: No, realmente me siento vacío en lo que estoy haciendo, necesito hacer lo que me gusta. Y me arriesgué muchísimo invirtiendo mucho eh, trabajo, y esfuerzo, dinero en, en la carrera esta, musical. Como ejemplo de esa diferencia de soñar y de esforzarse, te has formado en distintos instrumentos musicales y no solo eso, también como técnico de sonido. En tu futuro lo tenías clarísimo. Eh, sí, estuve estudiando un par de años en una escuela de sonido de Madrid que estaba homologada por el, por el Ministerio. Y estuve estudiando, aparte de técnico de sonido, también especialista de grabaciones musicales con productores con, de, como, por ejemplo, Manera Losada, productor de, de Alejandro Sanz, de, de Malú, o sea, artistas que me han dado pues, una serie de pautas muy buenas para poder hacer lo que yo quiero, ¿no? hacer yo solo lo que yo quiero en, en mi estudio. Ese trabajo que haces tan minucioso desde tu estudio fue el que llamó la atención de Terry Oldfield. Pero, ¿exactamente en qué momento surge ese contacto? Prácticamente al inicio de empezar a abordar sí. trabajos profesionalmente. En el segundo trabajo, el, Terry Oldfield quería hacer una gira con un artista nacional y, y se puso en contacto conmigo para hacer, eh, ser tronero en, en la gira del 2016, año pasado. En ese tiempo, pues él ya había escuchado mi música, me dijo que felicidades, me dio felicitaciones por, por ese trabajo y que le había gustado mucho. Y luego, ya, durante la gira, pues nos conocimos bien, eh, tuvimos una buena conexión, una buena armonía, y, y en los conciertos, ya cuando terminó, pues dijo que quería mantener el contacto conmigo y quería hacer un disco en conjunto, ¿no? Eh, en ese momento, para mí, pues fue muy feliz porque acabé agotado de esos conciertos, porque lo di todo, ¿no? Y, y que te diga ese reconocimiento a ha arrebolfil pues fue muy grande, ¿no? Y a raíz de eso, pues empezamos a trabajar duramente en este disco. Bueno, y entre medias en noviembre del año pasado sí. eres nominado para eres finalista para los premios Hollywood Music In Media, es decir, los Oscars de la música. También eres sí. elegido como mejor guitarrista en el festival Rocovisa de Covisa en Toledo. Todo esto, el tópico es hablar de vértigo, cuando no le va tan bien, pero... Sí. Y la presión añadida, ¿qué tal se lleva? Bueno, se lleva más o menos, ¿no? porque eh, pues igual que todo en, en la vida, cuando uno empieza a ser mediático, de eh, alguna manera pues, eh, hay las críticas de los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con lo que haces, pero me quedo con lo bueno, que son muchos. He, he podido conseguir un número uno también este verano en Kirguistán y... Y eso para mí es un logro, ¿no? eh, sin, sin ningún apoyo realmente de promoción allí en, en ese país y que de repente pues caigas en un país eh, en Asia Central eh, siendo el número uno. ¿no? Eso para mí también es un, un logro más dentro de, de lo que estoy haciendo todos los días. ¿Dónde crees tú que está el mayor atractivo de tu música? Quizá en, en lo espiritual, en lo melódico. Más bien en lo melódico que en lo espiritual. También trato de hacer cuando compongo pues, eh, todos esos sentimientos que, que atrapa de alguna manera, pues exportarlos inmediatamente sin esperar mucho ni retocarlo demasiado, sino simplemente tocar en el momento para que no pierda ese alma. pues compartes lo que mencionaba yo al principio, que el New Age está viviendo un nuevo resurgir, o aquí en nuestro país, ya que el éxito que mencionabas antes está en Kirguistán, yo os lo diré bien, eh, ¿está costando un poquito más en España? En España sí, porque en España está costando mucho. Este estilo no lo conoce la mayoría de la gente que hablo con, con, con ellos, pues no se lo menciono y no lo conocen como etiqueta. Eh, luego sí que les gusta. Lo que pasa aquí es en España, este tipo de música yo creo que les falta pues todavía enseñar que existe, que a pesar de que hubo una moda en los 90, es una música temporal y, y, y Terry y Olf y yo queremos impulsar más este estilo de música aquí en España. A las de que estuvo de moda en los 90. Después se lo comió, por decirlo de modo llano, el chill out. ¿Ha conseguido la música New Age quitarse, por ejemplo, de ese tópico de música para hacer yoga? No, sigue siendo eh, la, la música que se utiliza mucho para hacer yoga, para hacer psicoterapias de todo tipo. Eh, bueno, es una música que se utiliza para todo, incluso para leer o para. que es lo que me menciona mucho. Y ahora que está tan en moda esto del mindfulness. Eh, ayuda a que el new age se escuche un poquito más y se quiera profundizar mm. en él sí de hecho en eso consiste ¿no? en, en compaginar la música con, con el vivir el momento el instante ese momento yo creo que es, es va de la mano los dos carlos desde la ignorancia de alguien a quien le gusta la música pero que es incapaz de crearla cómo se consigue reflejar eh, el sonido del universo de la naturaleza y traducirlo a la música pues no lo sé muy bien no lo sé muy bien porque realmente cuando yo compongo eh, no lo hago intencionadamente tiene que venirte a ti realmente es, es muy tópico pero es cierto eh, tienes que vivir una serie de experiencias eh, o haber pensado en algo mucho tiempo para luego de repente improvisar en tu estudio y salir una melodía que, que refleja lo que tú has pensado hace días entonces de esa manera pues mi cerebro mi corazón y mis, mis manos pues se ponen en contacto con el instrumento y, y crea esa melodía en esta vida todo es lenguaje y el musical es uno sí. de ellos, pero a la hora de expresar esos sí. sentimientos y en un código New Age, eh, ¿se concibe mejor desde el punto de vista instrumental? Lo digo esto porque sí. en alguna ocasión he leído en alguna entrevista que no es muy probable un álbum completo en el que intervengan las voces. No, porque me gusta mucho lo instrumental, es más por influencias que por, por el hecho de hacer música cantada, ¿no? ...porque Santana hacía largos instrumentales... ...Michael Phil igual... ...y yo tengo esas influencias muy marcadas... ...y me gustaría pues seguir con ese... Con, ...con esa intención de hacer instrumentales ¿no? Bueno con la familia Olfil ya has conseguido colaborar... ¿sí? ...pero con Santana y Marno sería muy descabellado... ...empezamos a quitarle ya <laughs> sí. el apellido utópico... ...a poder por lo menos contactar con ellos. Es dificilísimo, es dificilísimo contactar con... ...con alguien que está en multinacionales a un... ...a un poder extraordinario, ¿no? Tendría que llegar, seguir cosechando éxito o que seguir... Y quizás, pues puede que algún día surja eso de, de poder colaborar... ...pero es muy difícil, muy difícil. Carlos, muy rápidamente, eh, ¿Sí? se presenta el disco el 10 de mayo... ...y después habrá conciertos, ¿qué fechas? Pues será en noviembre, empezaremos aquí en España... ...el 15 de noviembre en Madrid y el 17 de noviembre en Valladolid. Y a partir de ahí, pues, haremos una gira mundial. Este pues seguiremos la pista mundial, no va a poder ser, pero por lo menos en lo que a nuestro territorio se refiere, sí. Muchísimas gracias, Muchas Carlos. gracias. gracias.